Hablamos con doña María José Chacón, que es teniente mayor de esta cofradía, que lleva ya muchos años y ella aquí al pie del cañón siempre, que no falla. Nuestro padre Jesús Nazareno y nuestra María Santísima de la Soledad. Y bueno, pues eso ya son 5 años, me dice, 5 años. Este es el quinto, 4 y este es el que va a hacer 5. Fíjate, o sea, con estas meriendas cofrades, bueno, y con todas las cosas de preparativo, porque estos trabajos, para que salgan luego las procesiones, que ya estamos en tiempo de cuaresma, estos años trabajando para que todo salga bien para la Semana Santa. Pues sí, la verdad es que sí, que llevamos todo el año preparando y ahora la semana pasada empezamos con nuestras meriendas cofrades ya típicas. Hubo poquita gente, pero mira, esta tarde es un éxito esto. Es que yo no sé cómo lo hacéis, ¿eh? Que sacáis tiempo para todo, para hacer las catequesis, la casa, el trabajo. Luego me dice, yo me decía, Elena, que no te he podido llamar antes. Digo, pues es que lo comprendo, es que no sé ni cómo me has llamado, vamos. Porque es verdad que llevo queriéndote llamar desde, porque la presentación del cartel, la verdad que fue el miércoles de ceniza, y se me pasó con una cosa y con otra. Y hoy digo, es que hoy la tengo que llamar, porque si no estamos M, vamos, que no puede ser, esto no puede ser. Y luego ya el día 13 tenemos nuestra comida también, que es la quinta comida cofrade que tenemos en la carpa, que será a las 2 de la tarde, un menú semana santero. Y bueno, lo hace la Reserva de Noelia, como otros años, porque la verdad que nos ha ido con Miguel estupendamente. Entonces, pues bueno, queremos seguir agradeciendo. No, es que es verdad. Y el precio este año, para los que quieran reservar, vamos a hacer hincapié en eso porque faltan pocos días. Y entonces, bueno, pues estamos ya a 20 prácticamente, o sea que hay que reservar. ¿Tres días? Bueno, yo he puesto para 300, pero como es en la carpa, que la carpa siempre pueda adaptar mucho a, vamos, al último día. Son 30 euros por persona, los niños son 10 euros y las entradas se venden en el kiosco. En el kiosco de la cofradía, que está al lado de la iglesia, pues allí tenemos las entradas a la venta. Mesas de 10, de 12, de cada grupo que quiera. Nos adaptamos al consumidor, todo lo que queráis. Al mediodía, que es muy bien para almorzar, que no la cena, que luego dice, no, nos estamos pesados. No. Pues un día. Luego está el grupo Arenal también con nosotros, como otros años, y amenizarán, y luego pues tendremos unas copillas el que quiera tomársela. Bueno, vamos a hablar de las meriendas, que tienes toda la calle perfumada. Bueno, veo que está ahí Antonio, que no lo he visto antes, ha llegado también Antonio con su esposa. Y bueno, cuéntame las meriendas, cómo están funcionando, porque ya fue desde el sábado pasado. Sí, fue el sábado pasado, la verdad que el sábado pasado hubo poquita gente, también hizo una tarde malísima, fue la primera tarde. Pero hoy, mira, la verdad es que muy bien, así que aquí estamos. Las señoras traen cosas también, ¿no? Tarta, vemos, ¿no? Que la habrá hecho alguna señora, ¿no? Una señora nos ha traído esa tarta, que tiene una pinta buenísima. Y los buñuelitos típicos de esta época, porque ahora, y además que hace frío y apetece, el chocolatito y los buñuelitos. La verdad que sí, que lo nuestro, lo típico es nuestro buñuelo. Luego lo que nos trae la feligresa pues está muy bien, porque también le sacamos un dinerillo, pero lo típico nuestro son nuestros buñuelos y nuestros chocolates. Sí, ahí están haciéndose. Hay una labor maravillosa toda, porque esto es totalmente altruista, o sea que no es para sacar la procesión, para sacar esta Semana Santa, que salga bien. ¿Cuántos pasos vais a sacar este año? Pues siempre 7, los 2 domingos, los 2 el jueves, 2 el viernes, 3 el jueves con la del silencio, 2 el viernes y el domingo de resurrección. ¿Hay novedades este año en los pasos? ¿Algún cambio? Eso, mi compañero José Francisco y José Pavón te lo pueden decir más, porque yo soy más de la parte organizativa de. María José, ha sido un placer una vez más decirle a todo el mundo que todos los sábados, menos el día 5, todos los sábados, ¿hasta qué día? Hasta que termina la cuaresma, hasta que empezamos con el domingo de resurrección. De Ramos, perdón. Que a todo el mundo, de San Pedro, de Ojén si quieren, de Monda, de Estepona, de todo el que quiera aquí participar con estas meriendas, pues que puede amar, pedir lo que queráis, o pastel, o dulce, o buñuelito, o chocolatito, o lo que queráis, ¿verdad? Esto es una maravilla. Sí, es una maravilla, la verdad que lo pasamos bien. La calle, la calle es la calle Dependiente, enfrente del hogar de la tercera edad, de aquí de la plaza de la iglesia. Ponerse en la plaza, yo creo que cualquiera que pregunte le dice. El olor mismo te va llevando, el rastro del olor. La verdad que enhorabuena por este trabajo, vuestra labor, para que sigan las tradiciones y de verdad sí, un esfuerzo enorme, que lo sé, me consta. Muchas gracias a ti, Elena, que siempre acude cuando te necesitamos y cuando te llamamos. Muchas gracias. Hablamos con el albacea general de la cofradía, José Pavón, que además lleva el protocolo de todo cómo tiene que ser el paso, está pendiente de todo, que muchas veces no le da tiempo ni hablar con nosotros de la tarea que tiene, porque es que no se le va a detalle, ¿no? Es que no, pero lo tuyo es, vamos. No, sí, es que eso no tiene tiempo ni para parar un minuto, vamos. Yo quería saber un poquito esta Semana Santa, los pasos que vaya a sacar la cofradía, si vamos a ver novedades en los trajes de la Virgen, o de a ver qué novedades nos vamos a contar.
No, hombre, siempre, todos los años, intentamos cambiarle lo que tanto yo como mi compañero José Francisco, que somos los dos que nos encargamos de las vestimentas de las imágenes, siempre intentamos todos los años cambiarla y que no vaya siempre igual que el año pasado. Entonces cada año siempre compramos un poquillo de encaje, porque quiera que no, las cosas son bastante caras. Y entonces pues cada año vamos comprando un poquillo de una cosa, compramos otra cosa y siempre intentamos que la Virgen estrene algo. La tele y ver las novedades, ¿no? Que nos encanta la puesta en escena. La verdad que es un gran esfuerzo todo el año para que luego quede todo perfecto, que eso no vemos el trabajo que hay detrás, vemos qué bonito, que nos emocionamos, nos saltan las lágrimas, pero todo el esfuerzo que hay atrás hay que contarlo, porque es que no... Claro, nosotros llevamos desde cerca de antes de Navidad, lo que es empezando a limpiar enseres, a limpiarlo, lo cogemos, lo envolvemos, lo limpiamos lo más gordo, y después lo que hacemos justamente una semana o antes de Semana Santa, lo que hacemos es sacarlo y ya nada más que darle brillo. Pero todo esto es ir preparando y quedando muchas tardes y echarle mucha hora de limpieza y de empeño. ¿Saben ya, por ejemplo, las flores? Pues las flores todos los años siempre dejamos libre opción a Manoli y Antonio, que siempre lo ponen los tonos preciosos. Y entonces cada año nosotros preferimos que ellos nos sorprendan, cada año. Que también sorprende a todo el público, a los asistentes, a todas las personas, a todos los feligreses, a todos, que se sorprendan cuando ella hace todo en escena, que ya estamos la cuenta atrás y falta un poquito. Falta nada más que un mes ya para llegar a la gloria. Enhorabuena por vuestro trabajo, que ha sido una labor preciosa. Muchas gracias. Antonio Cortés nos habla también, él es el hermano mayor de esta cofradía maravillosa, que hacen una labor todo el equipo en San Pedro de Alcántara, todos trabajando día a día, no solamente en esta fecha. Estamos en Cuaresma, pero ya ellos con su merienda y, bueno, pues toda la organización, ¿no? Ya un poquito Cerrando los plazos, y estamos ya todos los días, no como los políticos, pero vamos en precampaña, preparando pasos, preparando, ya ultimando con las bandas de música. Y ya, bueno, pues a nuestros amigos, cofrades, y eso, las meriendas que hemos empezado hace una semana. Pero muy contento todo, vamos. Que si llueve en la Cuaresma, no llueve en Semana Santa, ¿no? Yo creo que hay un refrán que dice algo, no sé si vosotros valoráis mucho lo del tiempo, porque la puesta en escena con los trajes, las flores, que tú mismo decoras, que la floristería Antonio, la que se encarga siempre de... Nos daría una cierta tristeza de que lloviese esos días, ¿no? Porque es que llevamos, digamos, todo el año preparando cosas, mejorando los tronos, mejorando los enseres, y ahora cuando nos podemos lucir nos daría un poco de cosilla que lloviera. Pero no, yo creo que se va a llover la Cuaresma, no llueve Semana Santa. Bueno, ojalá, aquí estamos a esto y San Pedro es un pueblo muy cofrade, aunque lleve poco tiempo su Semana Santa, pero... tiene sentido, cofrade. Bueno, ¿nos puede adelantar algo de las flores? No quiero adelantar mucho porque todo es sorpresa. La puesta en escena es muy importante para que vaya todo el mundo, todo el pueblo, todo el que quiera ver la Semana Santa de San Pedro, de la cofradía. Siete pasos que lleváis, ¿no? Siete pasos. Empezamos el domingo de Ramos con el paso y ya seguimos el jueves. El jueves tenemos tres salidas. Dos salidas, a las 9:30 de la noche y a la 1:30. Y ya el viernes dos salidas y el domingo siguiente tenemos el resucitado. Las flores que llevo, son muchas flores, ¿no? ¿Siempre que se repite, o sea, hay algún paso que tiene que llevar claveles o una flor determinada? El Cristo es más, digamos, morado o rojo, ¿no? Este año pondremos el primer día rojo y el segundo día pondremos algo morado, iris azules y este tipo de cosas. Pero vamos, no nos podemos salir mucho de lo que es el colorido. Y la Virgen igual, o blanco o rosa, vamos, y con una azucena, lilium, orquídeas y ese tipo de flor. La verdad que es una tradición, hay que seguir las tradiciones. Sí, hay que seguir las tradiciones. Ahora como está la cosa tan politizada y esto, pues estas son cosas que no se deberían de perder, porque esto son sentimientos y ahí no se puede jugar. ¿Te imaginas que nos quedáramos sin Semana Santa? Eso sería imposible, vamos. Estos son unas cosas que ya son de siglo y es muy difícil, aunque en San Pedro lleven 40 años, pero estos en Andalucía son de más de 3 siglos, y entonces es muy difícil quitar costumbres. Y además que es muy bonito, fíjate que cada vez hemos visto más en la cofradía, hemos visto más niños, ¿no? De tanto de penitentes como de mantilla, niñas pequeñitas, ¿no? Que no se cansan, además, que están ahí, ¿no? Esto es una cosa que una vez que ya cuando estás dentro ya te va cogiendo el gusanillo, y es una cosa que cuesta desprenderse de ella. Y es tan bonito y es tan interiorizado que, vamos, estamos súper contentos. Enhorabuena por tu trabajo, Antonio, y que de verdad que lo haces genial. Tu mujer también, que siempre te está apoyando, Manoli, que es genial, aunque ella no es mucho de cámara,
pero sí que Manoli ella es muy vergonzosa, pero vamos, y de aquí y eso es muy importante, y de aquí daros las gracias a vosotros porque siempre estáis para que lo que necesitemos. Gracias a ustedes. Bueno, de verdad que son señoras increíbles, trabajadoras, que quieren mantener estas tradiciones y lo hacen con este esfuerzo, porque tienen que dejar sus casas y su tarea, como es Pepita y Isabel, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, es que la verdad es que no veas, ¿eh? Hay que tener. Ganas, ¿verdad? De que las tradiciones sigan. Esto es para que siga todas las tradiciones. Cuéntame, ¿cuántos litros de chocolate lleváis hecho desde el sábado pasado? Todos los días hacemos 20. ¿20 litros? 20, 30, según. Más adelante se espera más, porque ya la gente lo acaba de empezar a conocer, ¿no? Que ya vienen más gente, sí, cada vez vienen más. Claro, y no viene solamente gente de San Pedro, viene gente también de alrededor, ¿no? Sí. De Marbella, o sea que este chocolate es uno que además un precio buenísimo, es un precio increíble, que eso vamos a ningún lado, vamos. Que está muy bueno, además. Vaya a echarle peso. Además, la marca es Santa María de toda la vida. Que es el chocolate bueno. Chocolate bueno, ¿eh? Porque así no. Pepita, enhorabuena.